Bueno, se te dejan tres garrafones en total, que son estos dos y el que ya está puesto. De aquí se te entrega, pues todo ya está inventariado. Ya únicamente en su salida, pues ya yo checo que esté completo el inventario. Hay algunas cosas que hacen falta, pero no sé cuáles. Por ejemplo, ahí dice tres jarras, yo sé que hay dos. El refrigerador se te entrega enfriando y funcionando. Bueno, ya vieron. Y son dos, cuatro, cinco, seis charolas, dos, cuatro repisas. Cafetera, tostadora, sandwichera, horno eléctrico. ¿Todo funciona? Sí, todo funciona. El garrafón que te había comentado, horno de microondas con su plato, licuadora, utensilios de limpieza, utensilios varios de cocina, cacerolas, platitos. Bien. Está todo completo, pues para lo que ocupen y necesiten. Bueno, ya nada más te voy a leer algunos reglamentos de aquí de la casa. Por ejemplo, esa vitrina, ahí tengo todo el excedente de la cocina, de trastes y eso, pues ahí no necesitan abrir. Luego, solo se permite fumar fuera de la propiedad, no dentro. Fuera de la propiedad incluye pues todo lo que son las terrazas, la alberca. No dejar marcadas colillas en muebles o en superficies. Los accesorios de playa son para ustedes, que los usen libremente, nada más haciéndose responsables. Pues no tienen mascota. La televisión no tiene cable, únicamente es Smart TV con plataformas digitales. Mantener la casa cerrada, nadie tiene acceso más que el jardinero que ahorita estaba aquí, que platicó con ustedes, y yo. ¿Va? No importa que alguien llegue por la parte de enfrente y diga, esta casa es de mi papá. No, a nadie se deja entrar. ¿Sale? De cualquier manera, yo estoy al pendiente de ustedes. Me hacen una llamada. Cualquier llamada, algún número que tengo contigo. Bueno, los interruptores de la luz de las terrazas de aquí enfrente son estos dos. Y de la cochera está aquí a un lado de la puerta. Las demás se encienden solas con celdas solares. Bueno, la tienda de conveniencia más cercana es, entras, más bien sales por aquí por la puerta principal a la izquierda, aproximadamente 60 metros. Bien. Y pues bueno, ya por ejemplo la casa, para no generar costos por limpieza adicional, se entrega sin basura dentro de los baños o de la cocina. Hay un bote azul en la parte de afuera, ahí pueden echar la basura. Sin regaderas tapadas con arena y sin arena en las camas. Y no trastes sucios, no comida en el refri y nada más. Okay. Ya nada más también te voy a pedir mucho no poner cosas que estén sudando, cosas frías, sobre las superficies de las muebles de madera para que no se queden marcas. ¿No tienen así como un poco más? Sí, aquí hay manteles limpios y ahí hay manteles individuales. Bueno. Y para la mesa de allá afuera también tiene sus manteles individuales afuera. Okay, con eso. Bueno, pues entonces ya de mi parte ya todo. Es todo. Muy bien. ¿Tienes alguna duda? No, parece que no. ¿El video me lo puedes compartir como para compartírselo a ellos para que escuchen el reglamento? Ah, sí, ahorita más o menos se tarda como 2 horas porque es un live. Ah, es un like. Ajá. ¿Y lo busco en Facebook? Lo descargo y te lo envío. O lo puedes buscar también en TikTok. Sí, pues a lo mejor me está parece muy pesado, tal vez con que me des el link para que sí, lo sí, va a estar ver. Pesado. Sí, ajá. Más para que vean el reglamento. Va, muy bien. Sí. Ok, pues entonces ya no tienes alguna duda, ya los dejo que se acomoden. Okay, ¿va? Muy bien, gracias. Voy a sacar mi carro para que se acomoden también. Sí, yo te les digo que bueno. Se pasen. Muchas gracias. Sí, nos vemos. Hasta luego. Entonces me dijiste, el que te mandé, igual.